Hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer. El día de hoy tenemos un invitado, nacido en Brasil, actor, director, escritor. Dios mío, a ver, ahí les va un poquito de Gui Garzón. Él es actor internacional, nacido en Brasil. Egresado en Artes Escénicas de la Universidad Católica de Bolivia. Su primer trabajo fue a los 6 añitos. ¡Ay, mi amor, lo amo! Y desde entonces ha participado en más de 30 montajes teatrales. Y sí, obvio, imagínense si empezó a los 6. O sea, Dios santo. Perdónenme, pero estoy un poco enferma, así que me van a disculpar. Bueno, estos 30 montajes teatrales en coproducción con Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile. Madre santa. Ha participado en las películas Legend Within, All Sold Out, El Juego de la Silla, Cat Business y también La Lluvia, El Pocholo y su Marida, I Am Bolivia, entre otros. A lo largo de su carrera ganó más de una docena de premios por su trabajo como actor, director y escritor en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Actualmente dirige una compañía de teatro holístico para niños. No ha parado este hombre maravilloso de establecer puentes culturales entre Brasil y América Latina. Habla español, obviamente habla el español porque si no, no lo podría yo entrevistar. Habla inglés, habla portugués, habla francés. Dios mío, yo con trabajo hablo el español. ¡Qué bárbaro con este hombre! Démosle la bienvenida a Gui Garzón. ¡Hola, Hola, ay, amiga! Dios Gracias por estar aquí. mío, ¿qué tal está? Más bien, no, he trabajado bastante mi ego para no creerme todo esto, porque si fuera, Créetela. ay. Eres grande, mi vida, eres grande. Somos todos. Yo creo que todo aquel que se propone y hace lo que ama, sobre todo eso, ese es el secreto. Porque para mí nunca fue trabajo, ¿no? Para mí siempre fue hacer lo que más amo, sea por dinero, sea, bueno, si fuera por dinero, fuera millonario con todo este currículum. Sí, ya sé. Pero bueno, sabemos cómo somos, cómo es nuestra carrera y eso nunca fue relevante para nosotros, sino el hecho de poder hacer, poder vivir del oficio en el sentido de que podemos estar haciendo siempre lo que nos gusta. Entonces ya yo me siento dichoso. En primer lugar, me siento muy honrado de ya esto es una señal de éxito para mí, que me entrevisten en México. Mi vida, Yo hermoso. los amo, espero pronto conocer. Nomás me da miedo los terremotos, no sé si serán campañas de marketing antiturísticas, pero yo tengo, vamos a hablar, tenemos mucho que hablar. He tenido también, hablando del holístico, tengo síndrome de pánico, entonces es un poco difícil para mí subirme a los aviones. Imagínate, actor que siempre anda de un lado para el otro, viaja, va, viene, tengo que lidiar con eso, pero tranquilo, ¿no? No soy un, no Claro. tengo, no impide que yo sea feliz ni que me pueda realizar profesionalmente. He Bueno, sabido. pero mira, tú tranquilo que seguramente, a ver, te dormimos, te tomas una pastilla, te amarramos, te metemos en una caja, a ver qué hacemos, pero tú te me vienes a México a trabajar como actor. ¿Cómo no? Eso ya Ay, amén. es un hecho. Hacer teatro, Amén. cine, serie, televisión, lo que sea, pero yo sé, ya lo visualicé, ya te vi. Que estás acá trabajando por México. Ay, aló, 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 Televisa. Mira que yo pues, medio que, no sé, me encanta el acento de. Yo soy un tipo, esas personalidades que si se va a un lugar y hablan de tal forma, yo empiezo a los 3, 4 días a hablar igual. Sí, ¿Entendés? te creo, porque con todo lo que hablas, mi vida, Dios santo, es porque, o sea, donde estés, lo vas a hablar. Si vas a la Alemania, vas a hablar alemán y así. Oye, ¿sabes qué me faltó decirte? ¿Qué? Que antes de decidir egresar de la escuela de teatro, he estudiado 8 carreras universitarias, un año Oh, cada una.
Madre Santa, no, hombre, este hombre, no, Ajá, qué fuerte. porque no tenía coraje todavía para decidirme solamente por esto. Y aparte la influencia de la familia, la presión, no, nadie, no, ninguna familia es rara, la familia que te dice, ok, bien, te vas a hacer actor bravo, te va a ir genial. Oh, No, sí. nadie, nadie. Nos dicen, te vas a morir de hambre. Ay, no, qué feo, ¿por qué nos tratan Ay, Dios, así? Oye, mi con esa vida. profe, dime. Sí, es horrible. Con esta ¿Tú qué profecía, naciste? ¿cómo te va a ir bien? Sí, así es. Oye, corazón, tú que naciste en Brasil, ahorita estás viviendo en Santa Cruz de la Sierra, ¿cierto? Entonces, ¿por qué si naciste en Brasil? ¿Por qué Bolivia? Ah, el destino. Viste, ¿Sí? uno dice, no, el destino no creo, es imposible no creer en el destino porque cuando te ves obligado a hacer algo que no estaba dentro de tus planes, te digo obligado. Entonces, pues yo con 12 años, mi madre se casó con un médico boliviano allá en el Río de Janeiro, y por la violencia que hay todavía en esa ciudad, él fue asaltado muchas veces, los hospitales que le tocaban trabajar eran muy lejos en la periferia. Entonces tenía amenazas de muerte, los bandidos agarraban y le ponían el cañón en la cara. Y así por esas razones fue que decidimos venirnos aquí. Fue un cambio muy drástico. Obviamente he tenido mis traumas ahí. Claro. Pero fue bueno, fue bueno. Yo por eso con fe y se puede sobrellevar todo. Si tu fe se mantiene intacta, no importa. Se puede mandar a la China, donde sea, que todo va a salir bien. Yo creo en eso. Así es, y tú estás triunfando en Bolivia y donde estés. El que es, el que es lindo, el que es talentoso, es talentoso. Tú donde estés, donde te pares, te va a ir bien mi vida, yo lo sé. Oh, y Oye. sabes que no hay mucha gente por el mundo que te elogia, ¿no? Siempre están a la punta de la lengua afilada para destruirte, Mira, ¿no? Entonces, cuando nací alguien me dice con cosas el talento. lindas, me enamoro. Ah, mira. No. Oye. Empezaste a los 6 años, o sea, a los 6 añitos, ¿en dónde? ¿Cómo fue? ¿Te aventaron como el Borras así, órale, vas? ¿O tú lo pediste? ¿O fue coincidencia? ¿O cómo fue? ¿Qué hiciste a los 6 añitos? Ahora yo concluyo que ya yo nací con la vena para el arte en general, porque primero a los 4 años ya estaba haciendo shows privados en casa, doblando canciones, lip-sync, ¿no? Sí. Y juntaba a los primos, ahí comenzó. Fue una tía mía que se dio cuenta y me comenzó a explotar Ah, laboralmente. se hizo millonario. Pero le agradezco, fue una inversión, porque ella me conseguía los trabajos, entonces ella me llevó a un casting para el primer programa de Xuxa en 1986, casualmente tenía 6 años ahí, y bueno, me seleccionaron y fui imagen de la rejilla de apertura del programa durante 2 años. Y luego hice figuraciones en novelas de la Red Globo, en Tieta, que fue una novela muy famosa, de Gilberto Braga. Después hice varias otras. Y ahí cuando ya empecé a pedirle a mi familia que quería estudiar teatro en una escuela allá en Río, fue que ya tocó venirse a Bolivia. Yo tenía 12 años. Entonces llegué a Bolivia y también continué estudiando teatro. Siempre. Siempre, el teatro es fundamental. Sin teatro no existe para mí un actor. Entonces yo sabía, tenía esa conciencia. Sabía que ahí era el terreno donde yo me iba a hacer conocedor de este oficio. Y ahí nunca dejé de hacer teatro, nunca, nunca, nunca. Salí del colegio, me metí a la universidad a estudiar ingeniería informática. Estuve un año, pero en el grupo de la Universidad de Teatro también estaba. O sea, el teatro nunca lo largué. Largué todo en mi vida, pero nunca largué el teatro. Nunca. Okay.
Y ahí Bueno, fue que comencé a los 6 y nunca paré. pues tía, si nos estás viendo, gracias, gracias por prepararnos a este hombre tan talentoso. Tía, te Uy, tenemos que conocer. me alejé de esa tía, me alejé. ¿Cómo crees? Y me alejé porque macumbera, jodido. No, Está entonces tía, metida con. Tía, no, tío, no, que sé dónde está. tía, siempre Pero no. la amo Bueno, y claro. ganamos igual. Oye, Dime. cuando se te juntan, me imagino que te ha pasado que se te junta hacer teatro, cine, televisión, series, no sé, lo que sea. Siempre a los actores de teatro, como que a los directores de televisión no les gusta mucho trabajar con actores de teatro porque dicen que exageran, que son muy exagerados, que gesticulan demasiado, etcétera. ¿Te ha pasado que ya inconscientemente, a lo mejor estás haciendo teatro en este momento y te llaman para hacer una película, por ejemplo, y ya inconscientemente empiezas a exagerar? ¿Te han dicho eso? ¿Te pasa? ¿O tú ya estás así súper preparado, sabes hasta dónde? Porque ves que la cámara es como una lupa y todo se ve como 10 veces más grande. ¿Tú ya dominas eso? O sea, el ya no exagerar con las actuaciones por ser eso, por ser un actor de teatro, porque pues bueno, todo actor empieza en el teatro, ¿no? Si no, no se puede ser actor. Después de tiempo, porque tuve que pasar ese proceso de ajustar el instrumento, o sea, mi ser para el lenguaje cinematográfico o el lenguaje televisivo, que ahora concluyo después de tanta experiencia que son idiomas diferentes. Entonces, ¿cómo hablar el inglés o el español? Si te vas al teatro, es un idioma y tienes que hablar ese idioma. Si te vas al cine, ese idioma, y si te vas a la televisión, ese idioma. Entonces, claro que sí hay que dosificar, porque la cámara es sumamente intimidante, entonces no hay posibilidad de reflejar una mentira, y ahí es donde tenemos que calibrar entre el ser y el no ser, porque al mismo tiempo siempre vamos a ser y no ser, pero con la mayor veracidad posible, para que no denotar ninguna cuestión ficticia y mantener aquella naturalidad que nos exige, ¿no? Pero ahí, dependiendo de los directores, hay directores que les gusta la teatralidad en el cine, en la televisión, dependiendo del producto. Por ejemplo, Betty la Fea fue un producto que fue bastante teatral. Fue bastante teatral en la televisión y mira cómo la rompió. Y fue un éxito mundial. Entonces sí, ahora que he estado haciendo bastante casting para series y cuestiones audiovisuales, y he vuelto al teatro ahora, entonces he tenido que ver, hay que ubicarse, pues nosotros somos los que nunca vamos a terminar de aprender. Cada vez que sabemos algo, pensamos que sabemos menos, ¿no ves? Entonces es difícil lidiar con eso, pero gracias a Dios, las terapias holísticas me han ayudado mucho a comprender en su integridad al ser humano. Y si lo comprendes en su totalidad al ser humano, tanto psicológicamente como fisiológicamente, mentalmente, etcétera, etcétera, espiritualmente, te da un abanico mayor de posibilidades a la hora de crear, ya sea para cine, teatro, TV, ¿no? Claro, de hecho, a eso vamos porque ese es nuestro tema. Nada más una preguntita antes de entrar a lo holístico. Muchas veces bueno, yo creo que la mayoría de los actores tienen algún tic que no se dan cuenta hasta que nos los dicen. Nos dicen, oye, pero es que siempre que te veo en estas obras, o sea, sí, sí te metes en el personaje, sí eres tal cosa, cambias y todo, pero siempre haces como, o haces el ojito así, o haces esto, o sea, tú tienes algún tic que te haya costado, a lo mejor ya te lo quitaste, a lo mejor sí lo tuviste, ya no lo tienes, pero sí te han dicho, oye, siempre haces esto, o siempre
O como que jadeas demasiado, no sé, algo te lo han dicho que lo tienes y tú no te has dado Bueno, cuenta. no, no me han dicho, no me han dicho, pero yo creo que porque para cada, yo como persona me considero pésimo actor, me considero una persona no sociable, porque yo no funciono como Guillermo, como no puedo usar, nunca uso mi propia personalidad para actuar algún personaje. Siempre trato de mantener una distancia abismal entre él o ella y yo. Y ahí es donde nacen las particularidades de ellos, del personaje, y las mías quedan escondidas. Pero inconscientemente siempre vamos a tener esa nota que nos distingue, que no lo veo como un defecto o algo perjudicial, sino que si podemos utilizar también nuestros tics, nuestras particularidades a favor del personaje, pero diferenciando la personalidad, yo creo que eso ya es más una observación de la gente que te conoce bien y sabe que cada vez repetís lo mismo. Y de ahí, bueno, es cuestión de concentración, si a uno le molesta esa crítica o ese comentario. Y quiere eliminar ese gesto repetitivo en todos los personajes que representa, ya es cuestión de trabajo, ¿no? Y concentrarse y decir, bueno, voy a estar más consciente acá y voy a eliminar este tic. Pero hay cosas que no se pueden eliminar, como la voz de un cantante tiene su particularidad y por más que cante cualquier género, siempre vamos a reconocer su voz. Entonces hay que ver por dónde va ese comentario para tomárselo a pecho y preocuparse, ¿no? Porque no lo veo yo. Se puede arreglar, se puede ajustar. Te lo dicen, es bueno. A mí me gusta que me digan. Porque generalmente las personas tienen miedo de decir. Me ha tocado de todo. Directores que gritan, directores que son amorosos. Y me da igual. Yo sé que nosotros somos como unas prostitutas del oficio de actuar. Nos hacen lo que ellos les da la gana. Nos usan de la forma que quieren y hay que estar predispuesto para eso estamos, si no, no estaríamos en esto. Y hay que Sí. estar abierto para las críticas buenas, para las críticas que no nos agradan, no le agrada a nuestro ego. Entonces pasa por ahí. Si a tu ego le afecta demasiado, pues hay que trabajar el ego, porque no tiene que, el ego perjudica, y creo que en este oficio y en todos, ¿no? En la sociedad, en el mundo. En todas las áreas. Sí. Oye, corazón, me comentabas que pues empezaste en este mundo holístico, no sé desde cuándo, pero ¿cómo lo has introducido en este ambiente artístico, o sea, en el teatro, por ejemplo? Ay, yo no me di cuenta también que uno va envejeciendo y va concluyendo, va aprendiendo, las fichas van cayendo, ¿no? Y ahí uno va aprendiendo también mucho. Que si hubiera tenido uno esta conciencia hace años, no sería igual, pero es parte de la vida. La vida es un aprendizaje. Entonces, yo siempre fui holístico, siempre me ha gustado igual desde niño que los inciensos, que las velas, lo esotérico, lo astrológico, lo numerológico. Las medicinas no tradicional, no me Meditas. gusta tomar. ¿Cómo? Meditas. Siempre lo he hecho, siempre, inconscientemente, sin saber que aquello venía a ser, ok, mindfulness, ¿no? Esto es mindfulness, o no tenía yo clasificada cada cosa que hacía y después que pasé a estudiar, fue hace 2 años que me formé. Y ahí me di cuenta, ah, esto es entonces concentración plena. Ah, este otro es meditación guiada, este otro es esto, este otro es esto. Y siempre he sido de los que he ido a los rituales, he ido a un temazcal, por ejemplo, acá en Bolivia, de un mexicano espectacular. He sufrido, no sé si has ido, pero bueno, un temazcal es No. una cueva con piedras calientes, una cueva de Qué barro muy rico. chiquitita, donde entran 30 personas y caben dos,
y ahí y ahí te vas ardiendo todas tus neuronas consumes. hasta que te metes debajo de la tierra porque es la única salida fresca que hay. Si no te sales, porque el chamán abre la puerta cada cierre de sesión, son varias sesiones, y el que resiste más, ¡pum! Entonces, ya me olvidé de lo que estábamos hablando ya. Lo Sí, holístico, ya, lo holístico, ¿cómo lo con el aplico teatro. ahí? Ajá. Por ejemplo, ahora yo ya no hago obras de teatro, yo hago constelaciones. Wow, sí, tiene mucho sentido, claro. Así Porque es. yo no, la gente ahora ya tiene que ser constelada cuando va al teatro, porque para que el mundo mejore, aunque sea un poquito. No, es que sí. Sí, O es una verdad. terapia de risa es una responsabilidad que no he intentado con perro, no se puede comparar, obviamente, pero para que sepas que ni un perrito he podido tener por la inestabilidad financiera, por la inestabilidad de tiempo, por mi Ah. carrera, no puedo yo cuidar y educar a alguien como se merece y con todo el Claro. amor del mundo. Pero tengo sobrinos y amo mucho a los niños, amo, porque es el público más fiel que existe y el público que reacciona en el instante, te da la respuesta inmediata, el feedback, están abiertos, todos sus chakras están abiertos. Es una cuestión ya sagrada para mí. Entonces, trabajo con niños ya más de 10 años. He empezado animando cumpleaños, he hecho obras infantiles en otras compañías. Y ahí me he dado cuenta que era un público que realmente merecía mi esfuerzo y mi dedicación. Entonces, dije, ok, nos quedamos con ellos. Y ahora, cuando he introducido lo holístico a las obras para niños, lo he introducido en lo didáctico, lo he introducido en lo espiritual, en la libertad de ser lo que ellos quieran, lo que ellos decidan. He tratado de que por más que haga la aventura, por ejemplo, la aventura de Peppa Pig, ahí hay una cuestión familiar que he cuidado para poder inculcarles a los niños que la creatividad es importante, que la espiritualidad es importante, que la familia es importante. O sea, no puede pasar nada sin tener un contenido que vaya a hacer que el público evolucione para bien, sean niños, sean adultos. Entonces, lo holístico ya había estado siempre, por eso en mi metodología de trabajo, ya después que me Sí, o sea, formé, porque no es dije. de que sea un antes y un después, porque tú, como dices, siempre lo he manejado, o sea, de que meditas, todo esto, no fue tan tajante el cambio, ¿no? No, no fue. Fue una transición muy leve y además cuando también me di cuenta que todo lo que se hace se paga, entonces he decidido no. A ver, déjate de burreras de la tercera, segunda dimensión y trata de actuar como un ser humano de la quinta y trata, porque a veces somos animales, entonces a veces somos impulsivos y la rabia es rabia y esto es lo que entonces uno no. Es difícil autocontrolar y mantenerse siempre, ay, qué hermoso el mundo. No, eso es falso también, ¿no? Claro, Y hay que abrazarse absolutamente. como tal, hay que abrazarse con Claro. sus errores, sus defectos, sus impulsos y tratar de ir calibrando eso conforme uno va teniendo el privilegio de vivir con todos los sentidos, con un techo, con algo que comer, con agua, con los servicios básicos, porque hoy en día ya es una guerra estar vivo, es una guerra. Está terrible, para mí está terrible. Entonces, mientras nosotros los artistas podamos hacer lo mínimo, por el tema de que si plantamos una buena semilla, como dice en el libro del Principito, si plantamos Ay, una qué buena bonito. semilla, ajá, esa obra la vamos 7 años haciéndola. Y si plantamos una buena semillita, esa semillita da buenos frutos. Pero si plantamos una mala semilla, malas hierbas. Y nosotros lo mismo, no vamos a salir por ahí plantando malas hierbas, que vamos a cultivar malas hierbas si plantamos malas semillas. Entonces, Así no, hay que hacer el bien para que a uno le vaya bien también. Y eso la gente tiene que entender. Oye, corazón.
¿Para ti qué es más importante? Bueno, no más importante. ¿Qué es más poderoso? ¿Nuestros pensamientos o nuestras emociones? Poderoso. Sí. Son terribles los dos cuando manifiestan su poder. Son terribles. Pero yo creo, al menos desde mi percepción como ser humano, creo que mis emociones nacen de mis pensamientos. Y mis pensamientos a veces no son tan agradables porque uno no puede controlar lo que piensa. Al menos te hablo personal. Desde mí, ya vas a ser mi terapeuta. Entonces, vamos a hablar. Vamos a hablar. Yo creo que mis pensamientos me atormentan de vez en cuando, entonces tengo que seleccionar y es toda una cuestión con los pensamientos. No me preocupo mucho por lo que siento, porque me dejo fluir. Y entonces creo que las emociones son secundarias, pero más poderoso en mi caso, para mí, son los pensamientos, en mi caso. De pronto para otras personas son más emocionales y ahí viene que es la emoción, pero en mi caso son los pensamientos En tu caso, sí, porque, o más sea, poderosos. es que luego no sabemos si nuestras emociones cambian a nuestros pensamientos o viceversa. Es que la mente es muy poderosa, o sea, sí está cañón. Perdón. No, pero a ver, Pero te digo como ejemplo que yo soy muy, muy analítico. Entonces, en 10 minutos, ¿cuánta información absorbe tu mente en un desenrollar de Instagram o Facebook? ¿Cuánta información, cuántas cosas sientes? Porque yo en 10 minutos veo desgracias, veo alegrías, veo todo. Y como somos empáticos, vemos, no sé, una niña se ahogó en la piscina, porque todo es sensacionalismo. Y ahí sufrís, ¿no? Porque, mira, qué desgracia, qué huevada. Y esos pequeños segundos que decís, ya está afectando tu emocional, tu claro, mente. Te estás cagando la cabeza. sí, Entonces eso. hay que cortar un poco. Hay que cortar un poco. Mantener la salud mental es lo principal. Así es. Oye, corazón, en esto, me imagino que en toda tu carrera, en algún momento o en muchos, has entrado en crisis y en esos momentos te has arrepentido de haber decidido ser actor. Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fui ingeniero? ¿Por qué no fui arquitecto en esta ciudad que se está levantando recién? Porque, bueno, no sé, dice, sí, pero a la vez uno todos los días se reafirma y Claro. dice, he Porque venido a este plan. dices que tomaste más, hiciste más carrera. A ver, ¿cuáles son tus otras carreras? Cuéntanos. Allá. Ingeniería informática administrativa por el tema de que ingeniería, ingeniero, informática administrativa, esas palabras me sonaron poderosas y dije, esta. Y Aquí ahí estoy. estuve un año ahí y dije, no, nada que ver con los números, no puedo. De hecho, me iba a dar vueltas en el bus mientras Ajá. eran mis horarios de clase para que nadie sepa que me falté en casa. Me iba a dar vueltas en el bus hasta el mediodía, de 8 a la mañana al mediodía. Y hasta la hora de la clase de teatro, que esa sí nunca me faltaba. Y ahí me pasé a administración de empresa, porque dije, bueno, lo administrativo me va a servir. De hecho, me ha servido mucho para administrar teatro, compañía, vender entradas, publicar, promocionar, gestionar, hacer cultura. Me ha servido la administración de empresa. Después de eso dije, no, mejor la parte de comunicación. Me fui a comunicación social. Comunicación social, después de comunicación social me fui a relaciones públicas, después de relaciones públicas me fui a comunicación audiovisual, que era otra carrera, después de comunicación audiovisual me fui a derecho. Medicina, veterinaria. Derecho. Y ahí fue que estudié después, estudié, dije, no, mejor idiomas, estudié inglés y francés.
Y después teatro. En el teatro terminé. Siempre. Bravo. Y ahora voy a hacer una maestría. Voy a hacer una maestría el año que viene. Estoy esperando que salgan los papeles de mi titulación. Y ahí recién voy a poder aplicar. Ok, buenísimo, ¿no? Pues felicidades, o sea, es que creo que nos ha pasado a todos los actores. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales. Ya, bien, mira, lo estás aplicando ahorita. Ah, ándale, ándale. Ajá. Entonces, yo quería estudiar medicina, quería ser veterinaria. No, sí, nosotros estamos medio locos, pero es que es parte de, o sea, el actor termina haciendo todo No en ve tus personajes. diseño de moda, tengo unas ganas de estudiar diseño de ¿Sí? moda. Pues vas, tiempo tenemos de sobra, así que Aunque vale. sea un año, pero es Yo te porque apoyo. por eso somos actores, para poder vivir mucho. Creo que la vida es poco para los actores, es poquito. Queremos ser santos, queremos ser putos, queremos ser hombres, mujeres, queremos ser ingenieros, arquitectos, pintores, músicos, todo. Entonces, bueno, está bien. Yo creo que estoy en el lugar correcto ahora. Está perfecto. Oye, a ver, aquí en los comentarios, Jimena Hernández Borrero de Colombia, dice, hola desde Colombia, admiro a los actores, felicitaciones. Ay, Jime, un beso. Un beso para Jimena, pues, Sí, de besitos, Colombia, niña hermosa. parce. Hasta Colombia. Pato Cervantes, saludos. Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Mito Casanova, se parece a ti, tú con tu carrera de licenciada en Relaciones Internacionales y sin chamba por querer ser actor aunque te estés muriendo de hambre. Ah, es que no es importante comer cuando estamos enamorados de lo que hacemos, ¿no? Vivimos del amor. Del amor y se Los aprovechan de aplausos. nosotros. Sí, Los sí. aplausos nos llenan, aunque estemos flacos porque no comemos. Ay, no, qué bueno. No, Te pero juro, es así, que lo sepan, que lo sepan. yo. Sí, ¿no te ha ¿No? Porque pasado hasta que tienes cuándo que al vender amor. chocolates, tenis, ropa, joyas? ¿Has vendido cosas? He vendido coxinha. ¿Qué es eso? Un saladito brasilero de pollo. He vendido libros, he trabajado en McDonald's. He trabajado en el aeropuerto lavando platos 8 horas diarias. He trabajado en una licorería vendiendo tragos. Me robaron ahí. Me pagaron las bebidas, se llevaron las bebidas y se llevaron el cambio de las bebidas y el dinero. Todo. Ay, no, 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 hombre, haz de cuenta que yo fui bartender también cuando estaba estudiando También he actuación en sido, Casa Azul. Estuve de también he bartender. servido. No se me estaba yendo uno sin pagar. Estaba yo en la barra sola y me dicen, se te está yendo este, ya te pagó. No, no me pagó, o sea, lo tuve que alcanzar porque el tipo ya estaba esperando su carro en el ballet parking. Le dije, oye, págame. Y encima se encabrona. Me dice, ay, así todavía. Y saca su tarjeta y me la avienta. Y yo así, no manches, o sea. Bueno, chicos, los que lo están viendo, Mira. para que se enteren por lo que pasamos los actores. Ajá, pero mira, los humillados serán exaltados, dice la Biblia, ¿no? Cosas buenas tiene la Biblia también. Pero yo digo, ¿en qué vida será que voy a ser exaltado, ¿no? Y digo, aquí en esta, sí hay momentos hermosos, maravillosos, que sí, a veces uno también dice, ¿por qué yo tengo que querer? Lo que no necesito. Porque hay que ver bien qué es lo que uno necesita. A veces uno se pone, ¿no? Yo voy a ganar un Oscar, por ejemplo. Yo quiero, obvio. Sí, Yo claro. quiero y voy a trabajar hasta donde me Y así va a alcance. ser. No, pero bueno, si no es en esta, mi próxima encarnación ya me va a agradecer, va a decir,
Gracias, porque mira, me tuve que esforzar mucho menos que vos y voy a disfrutar ahora. Ni modo, porque ahora hay que cortarse eso de que la presión, uno se autopresiona mucho, uno se obsesiona, se enferma, ¿viste? Porque ahí uno se entrega, qué sé yo, 20 horas al día en un proyecto, duerme 4 horas. ¿Y quién ve todo eso? ¿Quién valoriza todo eso? ¿Quién te paga por lo que vale realmente tu trabajo? Ahí está el problema. No somos nosotros. Son los que manejan el dinero. Así Si es. ellos supieran cuánto de sacrificio existe detrás de todo, si supiéramos en general todos cuánto nos sacrificamos todos por todo, ahí empezaríamos a ver las cosas con distintos ojos y de pronto las leyes cambiarían y le darían más valor a los valor económico, más apoyo institucional, lo de siempre. Esto es una cantaleta que viene de generaciones y generaciones, ¿no? Entonces yo ya Oye, tampoco me quejo. claro, y ahorita que tocaste el tema, ahí en Bolivia, ¿cómo es? ¿Qué tanto apoyo al arte hay? Ninguno. ¿No? Y en Brasil, por ejemplo, o sea, o sea, ¿nunca has decidido irte a Brasil? ¿O a lo mejor hay más oportunidades allá o está igual Brasil y Bolivia? En cuanto a Hay las oportunidades en el arte. sí. Primero hay apoyo del público, hay público que se interesa. Si uno hace una buena publicidad, la gente se entera de tu evento y asiste. No hay problema con el público, ni aquí ni en Brasil. Y a lo que la gente le gusta, va. Entonces también la calidad de tu producto influye mucho, ¿no? Hay que cuidar eso. Después las oportunidades hoy en día ya no necesitamos, gracias a Dios, estar en el lugar. Simplemente tenemos que hacer un buen networking, o sea, estar en contacto con gente que esté dentro del mercado internacional, que esté en la mesa, sentado en la mesa donde se toman las decisiones. A esa gente tenemos que llegar y eso es lo que yo he tratado de ir haciendo. Entonces, durante la pandemia fue un momento propicio para hacer ese trabajo, networking y armar una red de contactos y ver qué oportunidades se abrían. Ahí fue que un agente muy famoso en Brasil me adoptó para su agencia y ahí fue que a partir de ahí me han empezado a llegar las oportunidades que pueden mejorar bastante mi vida o cambiarla de pronto, porque claro, cada oportunidad que me ha llegado ha sido un desastre, ¿no? Hablando holísticamente así, como que, viste, vas a hacer un casting y tenés que esperar hasta la respuesta, ese momento de esperar es terrible, no sé, la gente creo que nunca lo va a saber porque es una cuestión terrible. Entonces no duermes, no nada, no comes. Si fumas, fumas como desgraciado, la ansiedad aumenta, todo, perdón, y ahí es terrible. Entonces yo cada oportunidad que llega, gracias a Dios llega, porque lo importante no es un actor que esté en pantalla o en escenario, es un actor que esté siendo llamado para probarse. Si estás siendo castineada o testeada o probada, estás trabajando. Por ejemplo, Sí. allá en Brasil se paga por cada casting que te dicen, Ay, buenísimo. te paga. Hay un sindicato que tiene un tarifario y en ese tarifario no hay cómo, está todo especificado. Entonces, no es mucho, pero Pero, sí, te sí, reconoce claro. en el. Y ahí, Ya con bueno, eso suficiente. oportunidades hoy hay para cualquiera que se mete a investigar, la investigación es la base. Se mete a investigar dónde quiere estar. Primero establecer la meta, ¿no? El coach. Porque ahí cuando aprendí a ser coach, también me auto-coachineé. Y ahí dije, ¿dónde está mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir para llegar acá? Todo eso hay que materializar, porque si no materializamos las cosas, no se van a realizar. Así es. Sí, es ¿No? verdad.
estés aquí en Bolivia, en Brasil, en China, en donde sea, si tú no te mueves, olvídalo. Y el Así que. estudio. Si no estás preparado, no sirve de nada que te hables con Steven Spielberg porque no te va a dar nada. Así es, No. muy Tienes que cierto. estar preparado siempre, siempre, siempre mejorando. Hoy hay actores que cantan, bailan a la perfección, hablan miles de idiomas. Entonces, por eso te digo que uno nunca se va a sentir satisfecho porque siempre hay alguien mejor. Siempre hay alguien mejor en el sentido de que más preparado, más experiente, que sabe, tiene más habilidades, pero siempre también vamos a tener nosotros nuestra particularidad y somos únicos. Cuando tenga que ser si en Hollywood alguna vez te necesitan como actriz, es porque te necesitan y que seas así, que tengas tu nariz así, tu boca así, tu ojo, tu cabello, tu Es cierto. piel, tu edad, que hables como mexicana, qué sé yo. Va a llegar, si tiene que llegar, va a llegar. Por eso digo el destino una vez más. Pero hay que estar preparado. Si la suerte te toca la puerta, hay que estar preparado. Preparados y deja tú la suerte. Vi a Eugenio Derbez apenas, no sé si ayer o antier, que dijo: conozco a tanta gente talentosa, pero tan talentosa, que no la ha hecho porque no tiene disciplina, porque no se mueve. ¿De qué te sirve tener tanto talento si no te si no estás activo, si no tienes, si no estás disciplinado, si no te paras temprano, si no esto, lo otro? O sea, yo dije, me identifico. Yo también, yo Es también. que sí es cierto. Hay mucho talento, hay muchísimo talento. Pero la Pero. gente lo toma como indisciplina. Yo me he priorizado, cuando me he priorizado, he sido indisciplinado en el trabajo, porque he dicho, no puedo más, hasta aquí. O por ejemplo, este proyecto no me agrada. Antes, ¿no? No ahora, antes, hace 10 años, no me agradaba una obra de teatro, yo dejaba de ir a los ensayos y apagaba mi celular para siempre. No, o sea, ni Claro. las gracias decías, ni chao, no me gusta, chao, nada. No, yo sí te Nada. mato, yo sí te No, yo mato. sé, yo me merezco las piedras, pero ¿quién sabe qué pasa detrás de eso? ¿Por qué lo hacía? A eso me voy. Porque me daba vergüenza, porque no tenía el valor, como te digo, porque soy antisocial un poco y hasta hablar por teléfono no me agrada. Entonces, me daba como un cierto bloqueo que yo Ajá. decía, yo no puedo enfrentar esto, ok, no importa, voy a quedar mal, me va a O sea, no matar. podías decir gracias, no me gusta, chao, con permiso, Me no podías. autosaboteaba. Me autosaboteaba, eso es autosabotaje. Pero ya no lo haces, ¿no? No, gracias a Dios, por eso me ha ido mejor en la vida. Okay. Ahora soy Bueno. la persona, es que yo soy perfeccionista, si no es 100, es 0. Entonces, cuando yo veo que no es 100, no me gusta ya. Digo, no, ya no quiero. Y ahí me voy desanimando y renuncio, me voy. Ahora no, ahora todo lo que. También no sabía decir no. No sabía decir no. Todo era Ay, sí, sí. sí. También por eso me metí a cada cosa, amiga. Me Ay, metí a sí. cada cosa. Que de verdad Sí, no que había más que decías, ¿qué hago escaparse. aquí? ¿No? No había más que escaparse, como un loquito así me escapaba. No había. Entonces digo, pero ahora no, ahora ya sé qué es lo que tengo que decir, lo que elijo, cuáles son las consecuencias de mis actos. Ahora tengo 42, 42. Estoy hablando de esto cuando tenía 25. Claro, hablando tenía 25, yo era así. Pero ahora no. Y ahí también la autogestión, ¿no? He decidido dejar de depender de la llamada, de la invitación. Y he dicho, yo voy a generar mis propios proyectos y voy a crear mi propio camino y me lleve a donde me tenga que llevar. Ni modo. Buenísimo. Y ahorita, ¿qué estás haciendo? Me decías que estabas en ensayos. ¿Qué ensayos de qué? De teatro, me imagino. Ay, ahorita estoy con diarrea permanente.
lo porque... sepa la gente, que lo sepa, porque cuando estamos a punto de estrenar un espectáculo y mientras más uno va creciendo, más se pone en riesgo, ¿no? Es como que más se compromete y más que le da más miedo de cagarla. Sí. Porque te pones la vara tan alto que de pronto tenés que Total. tener cuidado. Y ahí yo estoy en ese proceso, estoy a 25 días del estreno. Mi personaje es una mujer que tiene una salud mental muy alterada, tiene una especie de esquizofrenia paranoide, en fin, es completamente disociada. Y entonces yo estoy un poco disociado, un poco paranoico, confundiendo un poco la realidad con la ficción, pero a propósito y a conciencia. Y aparte soy el director general, el productor, Bueno. es un proyecto que he creado un puente cultural entre Brasil y Bolivia, y entonces el texto es un texto muy, muy valioso y premiado allá en São Paulo. El libro se está lanzando ahora en octubre también allá en São Paulo. La autora también muy consagrada, joven pero muy consagrada. Wow. Los actores aquí también tenían que ser bolivianos, los actores, ¿no? Yo te invité para esa obra, ¿te acuerdas? Sí. Y ahí, sí, eras tú. Y ahí dije, no, tiene que ser Bolivia, porque el puente era Bolivia-Brasil. Ahí cuando hagamos el puente México. México, Bolivia, Brasil, ahí tenemos que crear algo juntos. Yo me muero por trabajar con vos. Hija mía, me Tenemos que muero. hacer. Sí, Sí, hay ¿cómo química. el niño? ¿Cómo? ¿El niño cuánto? Se llama Mantener fuera del alcance del bebé. El Mantener para espectáculo se estrena aquí en el Teatro Municipal de la Casa de la Cultura el 30 de octubre a las 8 de la noche. Y eso me tiene estresado, súper. pues, ¿no? Me tiene nervioso. Viste, estás a punto de salir a escena, te da como una cosa en la barriga, en el estómago, ¿no ves? Claro. Normalmente siempre es así. Yo tengo eso permanentemente. Tanto que tengo que retirarme un poquito y respirar, sacar un poco todo ese exceso, cortar todo, ver alguna película X, nada que ver. O sea, me estoy obligando a salir de ese trance diariamente, porque hasta soy el boletero, también vendo las entradas, o sea, hago todo. Bueno, tú confía, respira, confía, tienes que estar consciente de que eres un chingón, porque lo eres, te admiro muchísimo. Desde que te conocí, cuando tuve la oportunidad de conocer tu país, bueno, tu país Brasil, no, no conozco Brasil, pero donde vives, donde creciste, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y te fui a ver al teatro y me di cuenta que eres un gran actor. Eres un ser humano maravilloso, así que lo vas a lograr, no te me estreses. Cuando necesites una amiga, háblame y cuéntame todos tus problemas. Porque viste que es bonito, nos ayudamos, nos reímos y la pasamos mejor. Cuando uno es capaz de reírse de sí mismo, ya la logró ya. Ya, así que, mi vida, cuéntanos. Bueno, ya nos dijiste que estás en ensayo, ya cuando van a estrenar. No sé, a lo mejor otro estreno próximamente, a lo mejor otro proyecto que nos quieras contar. Danos todas tus redes sociales, porque, pues bueno, desgraciadamente ya se nos está terminando el tiempo para que te sigamos. Si fulanita, la prima, la tía, lo que sea, no nos pudo ver ahoritita que es en vivo, nos pueden ver después porque esto queda grabado en YouTube. Así que cuando nos vean en un futuro y te podamos seguir todos acá, de todos lados donde nos estén viendo, danos todas tus redes, por favor. Sí, antes agradecerte a vos, a todo el equipo ahí en el foro, desearte recuperación pronta, con Gracias. mucho amor. Yo creo que hay que, te voy a recomendar, porque los holísticos no recetan, dice que recomiendan, ¿no? Te voy a recomendar una dosis de amor propio. Ay, sí.
Vas a encerrarte un día entero, a mimarte, a cuidarte, a abrazarte, a felicitarte frente al espejo, porque también sos una persona admirable, una mujer guerrera, una mujer increíble, una artista de contramil talentosa, y que yo sé que esta química que hay, aparte de amistosa, también en el escenario, en lo audiovisual, va a funcionar, que es una maravilla, porque podríamos decirte que somos del mismo planeta, ¿no? Somos extraterrestres de la misma familia por ahí. Y nada, pues mía, agradecerles a todos ustedes, a los que han asistido y los que van a asistir también, mandarles un beso aquí desde Bolivia. Mis redes en Instagram estoy como @garzongui, garzón con Z, Gui de Guillermo, garzón Gui. En Facebook me encuentran como Guillermo Sikorowska, WSKA, al final. Ahí lo ponen y o googlean, ahí les va a salir algunas cosas Igual mías. ahorita va a aparecer acá arribita. Y van a Y ver ya. que pesaba 30 kilos menos cuando tuve el tema este. Tenemos que volver a hablar un poco más de las cosas que como holístico me han pasado, como el pánico y todas esas cuestiones, que no son muy divertidas, pero igual nos podemos reír un poco. Sí, claro. Tiene que haber una segunda vez. Vas a ver. Tiene que haber, por favor, por Claro favor. que Porque, sí. ¿viste? Nosotros además no tenemos oportunidades de, como vos decís, llamame, no tenemos ese tiempo, no tenemos esa oportunidad. Lo que une a los amigos, lo que me une a mis amigos es el trabajo, además, porque yo no hago otra cosa que trabajar. Entonces, hoy fue un trabajo que nos unió y espero que hayan otros también. Y si no, ya pues tenemos que esforzarnos para poder seguir comunicándonos fuera Claro que sí, extralaboralmente. vamos a comunicar y vamos a trabajar juntos, vas a ver, ya sea en Bolivia o acá en México, ya nos vi en el escenario los dos. Ya, yo también, yo Ahora también. un último favorcito para esta nueva mujer, que es el Ya. título de este programa. A estas nuevas mujeres, hagamos a un lado un poquito la actuación en lo general dentro de lo holístico, ¿qué les puedes decir a estas nuevas mujeres? Primero, yo creo que felicitar, es porque es un despertar, es una liberación, es el poder ser sin temer, sin preocuparse por el qué dirán, sin actuar desde el ego. Es una felicitación porque es necesario hoy que no solamente las mujeres como mujer, pero sí, en este caso específicamente estamos hablando de una nueva mujer. Entonces, felicitar a esas nuevas mujeres y que continúen firmes desde su posición, desde esta nueva dimensión, que juntas todas, si se unen con sororidad, va a ser posible generar un cambio muy favorable, un cambio masivo, porque nadie puede hacer nada solo. Necesitamos siempre estar, mientras más unidos, más poderosos seremos. Entonces, nuevas mujeres, únanse, trabajen con su poder a favor del mundo, a favor de ustedes mismas primero. Sánense sus corazones, sanen sus almas, sus mentes. Dejen de preocuparse por los hombres, dejen de servirles a los hombres, dejen de depender de los hombres, dejen de depender de todo lo que signifique el machismo, de la violencia, no permitan ser violentadas, no permitan que nadie les diga lo que tengan que hacer, no permitan que nadie les diga cómo son, que nadie opine sobre sus cuerpos, nada. Las únicas que pueden decir algo sobre ustedes mismas son ustedes frente al espejo y en soledad, en su intimidad y nada más. Sean respetadas, como dice la doctora Polo, respeten para que sean respetados, Amo a la anden con doctora Polo. cuidado, igual, anden con cuidado y pórtense bien. Eso sería. Y que Dios Que nos Dios ampare. nos ampare. Amén. Siempre, Amén. siempre.
Siempre de la mano de Dios, de la espiritualidad, de lo que crean como espiritual, siempre, siempre con fe y hacia adelante. Buenísimo, mi vida. Ay, me encantaría seguir contigo, pero va a ser una segunda parte, te lo prometo. Te Ya. amodoro con el alma. Gracias, gracias. Vayan a esta obra maravillosa allá en Bolivia, por favor, se los ruego. Déjenme hacer rapidísimo dos comerciales rápido. Un comercial que es mi comercial, porque estoy en ensayo. Ves que te comenté que los dos estamos en ensayo ayer. Del Estoy Tenorio, del Tenorio. del Tenorio, Don Juan Tenorio, y el precio es la vida en el Teatro Helénico. Por favor, no falten, ya estrenamos el 27. Y también en un mesecito se va a estrenar, ya están a la venta los boletos en Boletópolis, para que ya entren, ya los pueden comprar. Y también más o menos en un mesecito va a empezar la obra de teatro Pasaportes, que es un amigo mío muy querido, Esteban Montes. Él es el director. Pasaportes es de Tony Ortiz, pero lo dirige Esteban Montes, que está conmigo en el Tenorio. Así que, por favor, los esperamos en el Tenorio, los esperamos en Pasaportes, los esperamos en tu obra. Mantener fuera del alcance del bebé, día 30 de octubre, Santa Cruz de la Sierra, 8 de la noche, Teatro de la Casa de la Cultura. Yo voy a estar ahí contigo con cuerpo no, pero sí alma, corazón, mente y todo, mi vida. Te amodoro, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, infinitas gracias. Y que siga el éxito porque eres maravilloso en todos los sentidos, por fuera y por dentro. Para nosotros, amiga, ya te veo sana, ya estás sana ya. Ya, Tómate un chao. cafecito, amor propio y adelante. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Te mando un beso Que inmenso. sí. Besitos, mi vida. Chao, chao a todos. Gracias por acompañarnos. Bye.